tal, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos transmitiendo desde la Supermanzana 26. En un caso que ayer dio revuelo, no solamente a nivel Quintana Roo, sino a nivel nacional. Un asalto en las instalaciones del Santander, ubicado en la avenida Tulum. Un asalto increíble, de esas modalidades nuevas, podríamos decir, que este tipo de personajes andan realizando en la ciudad de Cancún. Hoy día tenemos en la mano, aquí usted puede ver, la demanda interpuesta por el afectado en la fiscalía. Y hoy día también lo tenemos aquí en los estudios para que nos platique un poco de lo que pasó, de ese robo increíble que, por la cara que le veo a Alfonso, aún no lo cree. Alfonso, gracias por estar aquí en Cancún Channel. Muchas gracias a ti. Parece increíble esto que te sucede a ti y que mucha gente ha dicho: ¿cómo fue posible que lo hayan asaltado en las instalaciones de Santander, si cuando uno da un paso en el interior del banco se supone que es un lugar seguro? Así es, pues eso mismo, yo la verdad que cuando entré al banco, pues eso mismo sentí. Te platico un poco rápido los hechos. Yo llego al banco, cuando llego hay dos puertas, esas dos puertas, entro, voy, tomo mi ticket, tengo la tarjeta de preferente, meto la tarjeta, me dice que tengo que ir a los cajeros que se encontraban aquí en esta parte, en el claus de las dos puertas, digámoslo así. Me dice que, pues, que ahí no podía depositar la cantidad que yo llevaba, porque pues, nada más pedían 25 mil para entrar ahí. La señorita que está aquí en parada, eran dos señoritas, me dicen: ¿cuánto va a depositar? Y le digo, no, pues le dije, más de 300, le dije yo, por no decir la cantidad. Entonces cuando estoy ahí, las señoritas me dicen: mira, ya no vamos a hacer esto. Me entregan un folleto y me dicen: ya no se van a hacer estos depósitos en esta banca. Todos los depósitos ya de efectivo, que sean más de 25 mil, se van a tener que hacer en Plaza Hollywood. Yo le dije, muy bien, y de hecho hasta un folleto me entregó. Yo le dije, muy bien, me dijo, pero por esta ocasión te lo vamos a permitir y aquí está tu vale. Y me dieron el H21, o sea, ahí lo tengo en la demanda, que lo especifiqué. Me meto, cuando entro, ahí están las filas, si conocen el Santander de ahí, están las como 10 filas de 5 sillas, digo, un decir, no las conté, y nada más había dos lugares disponibles, uno de ellos en la orilla tenía papeles y el otro en medio. Yo entro y me siento. Cuando llego, una señora luego llega y se me queda viendo y ve los papeles y me dice: oye, ¿son tuyos? Y le dije, no. Le dije, pero bueno, se quiere sentar, me paro, y me paré para que la señora se sentara. La señora me dice, gracias. Se acerca un señor bien vestido y empieza a preguntarle a la gente: ¿quién va a depositar más de 100 mil? ¿Quién va a depositar más de 100 mil? ¿Alguien va a depositar? Y le llega y le dice a la señora: ¿alguien va a depositar a alguien más de 100 mil? Y la señora le dice: yo. Y yo, estando al lado de ella, pues yo le dije, pues yo también. Entonces me dice el señor: ok, acompáñenme, por favor. Los dos. Los dos, o sea, la señora y yo. Nos vamos caminando, hicimos una vuelta, todavía rodeamos las sillas, regresamos, pasamos tres cubículos. Entramos al cubículo, a uno, no es cierto, dos cubículos, perdón. Entramos, en el cubículo de aquí era uno, esta era la pared, el cubículo y el otro cubículo. En este cubículo entramos, me dice: tome asiento. Me siento, se sienta la señora, el señor llega y me dice: mira, esta es una nueva modalidad, es depósitos express para clientes preferentes. Te vamos a dar este documento para que lo llenes, es una ficha de depósito, la hoja decía caja de recepción, dinero en vista. Y me da el documento, que es el que pongo en el video. Me da el documento, se lo da a la señora. El señor todavía le dice a la señora: y no se preocupe, su asunto de ayer que vino a resolver ya lo estamos viendo, ahorita ya nada más le hago el depósito que necesita, pero ya estamos checando su asunto, no se preocupe, señor. Y me dice: ya está poniendo los datos. Me dice: ponga ahí el número de cuenta. Me dice: y váyame dando el dinero para contarlo. Veo que la señora le entrega los 100 mil pesos que ella traía. Pues yo agarré y saqué y empecé a hacer mis paquitas. Y le entregué así el dinero. O sea, yo se lo entrego. Empiezo a rellenar la hoja. O sea, y cuando volteo, ya se había quitado la señora.
Y en la bardita de atrás sale una señora y me dice: joven, se acaban de robar su dinero. Y ya se habían salido, ya se iban saliendo. Entonces salí corriendo. Cuando salgo corriendo, en la puerta todavía la gente me iba gritando: van en el coche azul, van en el coche azul. Salí corriendo todavía. En serio que por el tráfico que había sentí que los podía hasta alcanzar corriendo. Pero dije: ¿qué les voy a hacer? ¿Dame mi dinero? O sea, ¿qué les iba a hacer? O sea, me sacan No, una pistola y me balacean. Entonces exactamente. me regreso al banco, regreso, cuando regreso al banco les digo: oye, ¿dónde está el gerente? O sea, porque ¿dónde están? Porque, o sea, ¿cómo están? O sea, ¿cómo no hay nadie? No había una sola persona de seguridad en todo el banco. En ninguna persona pudiendo decir: oye, no hagas eso. O sea, no evita que Sí. alguien esté intentando engañar a una persona. No había ejecutivos, los tres lugares de los ejecutivos no estaban, eran las 12:30 del día. Todavía me dijeras la una, las dos, que estaban comiendo cualquier cosa. No, eran 12:30 para que estuvieran los ejecutivos ahí. La gerente, ahorita ya en mi investigación, estaba de vacaciones. La subgerente, guardada en un cuarto, que es la que tomo. Cuando yo voy y empiezo a re reclamar, empiezan a salir de un cuarto, de una pared, o sea, de una puerta, y empiezan a salir todos los ejecutivos, y hasta el último sale, y todo eso está en los videos, que yo les estoy exigiendo al Banco Santander que me los den, y no, hasta ahorita no me han tenido la atención de dármelos. El día de hoy me hablaron que si podía ir a sus instalaciones. Llegué a sus instalaciones, me dijeron: ¿qué quiere prácticamente? Le dije: mire, el señor Chimal, si mal no recuerdo, y Edgar Valdés, su trato fue cordial, pero en pocas palabras me dijeron: pues haz lo que tengas que hacer, o sea, porque nosotros no te vamos a ayudar en nada. Lo que necesites, pues hazlo y tú legalmente, actúa. Le digo: oye, ¿cómo es posible que no ponga seguridad en el banco? Es un banco, o sea, que está en la ubicación de la avenida y Céntrica. tienes céntrico y no tienes una seguridad. No, es que los bancos no ponemos seguridad en lo que él dijo llamarse el patio. Le digo: oye, pues está mal. ¿Que cómo no vas a tener seguridad en una estancia donde te pasa lo que me acaba de pasar a mí? Claro. Porque das la seguridad y las garantías de que tú entrando estás protegido. O sea, porque traes dinero. O sea, cualquiera estamos expuestos de entrar a su banco y que nos pase esto. Te da una mujer. Y un hombre, una Uno. mujer que sirvió de palera Así es. para darte confianza, llevarte al lugar, y el otro, eran de avanzada edad, eran gordos, eran bigotudos, barbos. La señora debe de ser de 45 a 50 años, más o menos güera, tez blanca. El señor es delgado, bien, o sea, bien peinado, o sea, arreglado. ¿Tenía el uniforme de la institución? No como tal, pero Un te digo, parecido. venía bien vestido. Si tú volteas a ver en el video, ninguno de los uniformes tiene un gafet. Nadie trae un gafet, nadie trae un distintivo del O un banco. uniforme que distinguiera que trabajas allá. Yo nunca he ido a ese banco, nunca voy, yo mis cuentas las manejo en otro banco, yo nunca voy a Santander. En esta ocasión es porque yo iba a hacer un pago y es por eso la única ocasión, pero tú llegabas y en el video ninguna de las personas muestra un mínimo escudo, un mínimo escudo. O sea, nada, nada. No puedes saber un café, un algo, o sea, Una identificación. una identificación. Entonces llega la persona, yo no ves a nadie distintivo de que sea de sucursal. Te empiezan a preguntar que si vienes a hacer un depósito, pues yo le dije que sí. Y yo caí en un engaño. O sea, la verdad me siento tonto. Cuando la platico me siento tonto, pero lamentablemente caí, Sí, o sea. y aparte, digo, en la historia de Cancún nunca habíamos escuchado un robo de este tipo, bueno, ni siquiera a nivel, no me acuerdo, a nivel en la península, a nivel México, un asalto de este tipo, que con la confianza que estás en un banco, se supone que en el interior son personas que el Sí. banco conoce y que son las que te ayudan a hacer tus trámites. El Banco Santander totalmente me dijo: no nos vamos a ser responsables, no es nuestro problema, en esa área no tenemos nosotros seguridad y no es una atención de nosotros, O sea, se lavan las literalmente, manos, aunque el totalmente. asalto fue en el interior de su banco y en uno de sus cubículos, porque Así es. lo utilizaron. Y mira, y te voy a decir, ahorita van, o sea, pues la verdad que yo he estado haciéndolo muy viral, o sea, gracias a mis amigos, a todos mis amigos que me han apoyado, yo he hecho esto muy viral. Por el simple hecho,
primera, pues porque vean que no me voy a quedar en paz. No es posible que permitan que eso me pase, o sea, y que le pase a cualquiera, no nada más claro, a mí. Claro, por supuesto. O sea, porque al final del día, yo fui víctima de un lugar que se ostenta de seguro. O sea, no vas a ir a un banco cualquiera, estás yendo a un Santander que se supone que es de todo el tiempo. Es una banca, se supone que hay seguridad. No es una financiera, no es cualquier cosa. Entonces, fíjate, nada más te voy a poner una cosa que esa me la dijo mi abogado, mi gran amigo, y me dice, ¿cómo es posible que no hayan puesto un dispositivo de seguridad? ¿Por qué no lo hicieron? O sea, si yo ya estoy sufriendo un asalto, un atraco en sus instalaciones, ¿por qué no hubo ¿por qué no hubo un botón de seguridad? Sí, ¿por qué no hubo que te apoyaran en ese momento de inmediato, ¿no? No hubo nada. No hubo nada. Nadie me apoyó, nadie. O sea, yo me tuve que irme a la fiscalía porque ahí ni siquiera me querían atender. Ni siquiera en el video se ve cómo ni siquiera me pelan. Y las señoritas, oye, están pasando, imagínate que en tu casa, con cámaras, le roben algo a una persona. Pues, oye, claro, te sientes responsable, claro, porque fue en tus instalaciones. Entonces te habla hoy el banco y no te da solución, sino dice, haz lo que tengas que hacer. Así es. Y si la ley dice que yo tengo que pagar, pues ya veremos. Así me lo dijo. Oye, pues yo, discúlpate, los comentarios así son, ¿no? Yo decían, ¿cómo es posible que esta persona haya llevado tanto dinero a la mano? ¿De dónde salió ese dinero? Mira, nosotros tenemos estábamos empezando un negocio en el cual pues, íbamos a hacer un primer depósito a la empresa para poder comprar unas propiedades. Compra y venta. Íbamos iniciando el negocio, la empresa pues tiene que recibir el dinero como sea. Ese dinero fue un dinero prestado en el cual tengo cómo comprobar el por qué lo traía. Tengo hasta si en mis mensajes, o sea, digo, tengo la empresa que me está solicitando y que me están mandando cómo era la relación de los pagos. Todo lo tengo perfectamente, o sea, digo, no es creíble que, o sea, un autorrobo. Sí, porque se ha manejado eso, fue un autorrobo. Y como bien dices, si es mi dinero, ¿cómo me voy a autorrobar? Sí, o sea, es mi dinero, o sea, no trabajo para ni una empresa. Yo no, o sea, mira, si yo supiera, o sea, que el banco va a decir, ah, sí, te lo robaron, te lo pago. Oye, pero, o sea, definitivamente me robaron mi dinero, o sea, y pues yo no estoy buscando que me den más, nada más quiero mi dinero, o sea, pues no es posible que te roben, caray, que abusen. Es un producto de tu esfuerzo de meses, de años para tratar de invertir en Quintana Roo, en Cancún, y que te pase este suceso, sobre todo en el interior de un banco que, digo, es increíble que pase. Así es. Increíble que pase porque se supone que hay días en que hay patrullas que están rondando los bancos para apoyar a los ciudadanos y en ese momento tú no encontraste a nadie. No, te digo, ni siquiera el banco pudo hacer una activación. O sea, ni siquiera. O sea, yo creo que el banco debe tener una alarma inmediata de seguridad, de decir, oye, está pasando algo, un botón de alarma. O sea, sea yo, el banco, sea el cajero, sea el huésped, sea estás en un atentado, o sea, al final del día, o sea, en cualquier situación roban a una persona en la calle, ya es eso un atentado, o sea, yo creo, dentro de tu instalación, como te comento, las personas de Santander, el señor Chimal, me gustaría ahorita decirte bien el nombre, no lo tengo anotado aquí en la agenda. El señor del banco dijeron que el área que en donde yo estaba para que me robaran le llaman el patio y dijeron que en el patio no es necesario tener seguridad. Entonces yo creo que si tú vas a un Scotiabank, que si tú vas a un Bancomer, un Banamex, apenas agarras el teléfono y te lo pones y en ese momento te están diciendo, oye, por favor no uses el teléfono. Sí, por supuesto. Aquí una persona empezó a hablar con la gente, a pedirles quién está queriendo depositar. Una persona en medio de un banco. Segundo acto. Nos sientan en una mesa, en un cubículo, en un escritorio, donde hay una computadora del banco, donde hay documentos del banco. Del banco, claro. Y nadie notó eso. Nadie lo notó. Nadie fue para pararse. Se les ofrece algo. ¿Qué están haciendo aquí? Por supuesto. O sea, son dos sucesos que nadie los alertó. Tercer suceso, ¿por qué el banco, si pasa una actividad peligrosa, por qué no
tiene un dispositivo de alarma. Que debiera tener un banco, claro. Cuarto, ¿por qué no tienen un distintivo? Un distintivo. Un uniforme que los distinga de los demás. O sea, que es una empresa bancaria y debe tener, como toda empresa, su logotipo. Todos esos actos me hicieron caer. Me hicieron caer. ¿Cómo no voy a caer si estoy sentado en una oficina de un banco y me están sentando en un cubículo? Claro. Y me están diciendo desde la entrada, esto ya no es permitido y ahorita le vamos a hacer un depósito express. Sí. ¿Cómo no voy a caer? Luego, te voy a decir, ahorita van 4 personas, dentro de ellas 2 empresas, que digo, no tengo ahorita permiso para decirles los nombres, ya de por sí yo no estoy muy, sí. Muy tranquilo saliendo, pero... 4 empresas que me dijeron, Poncho, nosotros nos pasó algo similar y queremos actuar contigo y vamos a actuar contigo. O sea, lo que significa, Poncho, que no es el primer caso, sino ha habido otros, nada más que no trascienden. Los tengo también en mi chat de cómo personas, por cómo he hecho yo la situación y cómo he estado haciéndolo viral, me hablaron para decirme, oye, Poncho, nosotros también, acabo de colgar hace una hora con una de las personas de una empresa que me dijeron, nos acaban de pasar lo mismo en esa empresa y nunca proceden las demandas, nunca proceden porque nunca, los bancos, es una guerra de Goliat contra Sansón, o sea, no es posible que le ganemos. Entonces, yo no estoy dispuesto a hacer eso. Yo no estoy dispuesto a luchar hasta el final. Sí, por definitivamente. Supuesto. Pero aparte, qué importante es que tú detalles los hechos, cómo te pasaron, para que a otras personas no les suceda lo mismo. Así es. Porque si las empresas ahora que están resultando que ya fueron dañadas en su momento, si lo hubieran dicho, yo creo que cualquier gente que va al banco iría muy pendiente, porque como te repito, yo creo que el momento que sales de tu casa, te llevan, estás muy pendiente que te está conduciendo el automóvil, uh-huh. Si te sigue o no te sigue, pero el momento que ingresas al banco, dices, ya estoy acá, ya me van a recibir dinero. Claro. Y luego resultas con esto, dices, increíble. No, y digo, lamentablemente, o sea, son unos genios los que hacen este tipo de actos, y pues siempre van a inventar uno nuevo, ¿no? Pero la verdad que la habilidad con lo que lo hicieron fue lo que yo te decía, ni yo me la creo, o sea, la verdad, o sea, yo no me siento, perdóname, pero bruto para no para caer en esta. Claro. Pero todo se prestó, o sea, digo, neta, cualquiera que te diga, oye, Poncho, pues es que de menos de todo la creo, menos de que tú caigas, o sea, digo, no soy un niño, no... O sea, sí, pero estaban las condiciones dadas, ¿no? O sea, como eso es por lo que te digo, que el banco está coludido. Exactamente, sí has pasado por tu mente eso, y hay gente que lo está opinando, y hay complicidad, porque no puede ser que se hayan movido a sus anchas estas personas en el interior y nadie les haya dicho completamente nada. Exactamente, o sea, y que no sea la primera vez, que sean más de una vez, que nadie sea para salir a decir, oye, ¿por qué esta persona está caminando como quiere dentro del lugar? Claro, o sea, no es posible, o sea, todos los clientes se dieron cuenta que me robaron, menos ellos, de que estábamos sentados en un cubículo con gente. O sea, imagínate. 3 personas dentro de un cubículo, imagínate ahí. Increíble lo que te ha sucedido, Alfonso. Pues la denuncia quedó asentada en la averiguación, en la carpeta de investigación 09-4278-2018. Y ya hay que apresurar esto, exigirle al banco que te entregue ya los... cuanto sea posible los videos y poder dar a conocer la cara de estos sujetos y estas personas sería bien para que igualmente los ciudadanos tejer una red de amigos y te ayuden a dar con estas personas porque dices, bien, me partí el lomo para juntarme un dinero y hacer un negocio y de la noche a la mañana en el interior de un banco te la roben de manera increíble, ¿no? Sí, hombre, la verdad que es algo que no se lo decía a nadie, la verdad, pues ayer todavía fue una odisea estar en la fiscalía, fueron 7 horas. Una pesadilla, Poncho. No, o sea, pero la verdad no me quiero dejar. No, claro. No me quiero dejar, o sea, honestamente, se asumen muchos riesgos, son muchas cosas, mi cabeza está nerviosa, estoy preocupado, pero la verdad no me quiero dejar, o sea, yo creo que no sé dónde vaya a parar esto, no sé si me van a pagar o no me van a pagar. Pero la verdad, soy de los que no quiero ser que se quedaron callados. Exactamente, yo creo que lo peor que puedes hacer es no intentarlo. Así es. Si tú dices, y si tienes varios elementos que dices, la empresa faltó porque no tenía los distintivos, porque no tenía seguridad, en algo supuestamente ya la autoridad decidirá si tiene culpabilidad o no. Eso en este caso se llamaría omisión. Omisión. Porque ellos están, no están poniendo las reglas, o sea...
Banco Santander, o sea, un banco internacional que debería de tener cláusulas de seguridad súper, súper buenas, no las No tiene. las tiene. No O las tiene. sea, no es posible, o sea, la verdad. Increíble. Increíble, y qué bueno que nos das la oportunidad de platicar contigo. Igual para que mucha gente de esas que van al banco, por favor, no se confíen. Piénselo Así dos es. veces, sean precavidos sobre todo. Alfonso, muchas gracias por tu No, muchísimas confianza. gracias a ti, te agradezco que me des esta oportunidad. Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, aquí en las manos el documento donde Alfonso fue a poner su querella en la fiscalía y esperando que avance, se agilice y alguien tenga que pagar por este robo inédito. Gracias, nosotros continuamos con la programación de Cancún Channel.